enfermedad autoinmune y que este ataque autoinmune está dirigido contra la unión neuromuscular. Ahora voy a explicar un poco más de qué se trata todo esto. ¿Qué quiere decir que sea una enfermedad autoinmune? Esto quiere decir que el sistema inmunológico, que está formado por glóbulos blancos, anticuerpos y otras proteínas, que normalmente su función es proteger a nuestro cuerpo de agentes dañinos extraños, como pueden ser bacterias o virus, por motivos no del todo conocidos, este sistema inmunológico reconoce alguna parte de nuestro propio cuerpo como algo ajeno y lo que intentan en realidad es protegernos de este agente externo, pero en realidad lo que terminan haciendo es dañándonos. En el caso de la miastenia gravis en particular, este ataque autoinmune está dirigido contra la unión neuromuscular mediante anticuerpos, que son unas proteínas. Entonces, ¿qué es la unión neuromuscular y para qué funciona? Sobre todo, como bien dice su nombre, la unión neuromuscular es la zona donde se contacta el nervio con el músculo. ¿Para qué? Para transmitir una señal. Entonces, cuando nosotros queremos mover un músculo, una contracción voluntaria de un músculo, como en este ejemplo, levantar una pesa que implica flexionar el brazo, o sea, contraer un músculo que se llama bíceps, lo que pasa primero es que se genera una señal en la corteza cerebral a nivel frontal y esta señal se transmite a lo largo de la médula espinal, posteriormente por las raíces nerviosas, por los nervios, hasta llegar a la unión neuromuscular, ¿sí? La unión neuromuscular está formada por una terminal nerviosa y el músculo, y en la terminal nerviosa, como vemos en esta figura, hay unas vesículas que contienen unas moléculas que se llaman acetilcolina, que son las que van a estar encargadas de transmitir la señal al músculo. Entonces, cuando llega el impulso al terminal nerviosa, lo que pasa es que estas vesículas liberan su contenido a través de la unión neuromuscular y se unen finalmente con los receptores de acetilcolina que se encuentran en el músculo, y al unirse a estos receptores generan la contracción muscular, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que pasa en el cuerpo desde que pensamos que queremos mover un músculo hasta que finalmente el músculo logra moverse. ¿Qué pasa en la miastenia? Como les comenté, hay unas proteínas que se llaman anticuerpos que están dirigidos, en la mayoría de los casos, contra estos receptores de acetilcolina. Entonces, lo que hacen es bloquear su función, impiden la unión de la acetilcolina al receptor y, por consiguiente, no se produce la contracción muscular o esta se produce de forma deficiente, o sea, con debilidad. Hay algunos otros casos donde los anticuerpos no están dirigidos en particular contra este receptor, pero están dirigidos contra otras proteínas, como la proteína MUS, que también están en la unión neuromuscular, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la miastenia gravis autoinmune, nosotros no vamos a hablar hoy de la miastenia gravis congénita, que es más un territorio de neuropediatría del Dr. Vázquez, pero la miastenia gravis autoinmune no es contagiosa y tampoco es una enfermedad hereditaria, ¿sí? Y bueno, si alguno de ustedes o tienen miastenia o tienen conocidos que tienen miastenia, quizás les suena algo que tenga que ver el timo en todo esto. Entonces, ¿qué es el timo y qué tiene que ver? Bueno, el timo forma parte del sistema inmunológico. Está dentro del tórax, para que se den una idea, más o menos entre los dos pulmones, y es a donde se capacitan los linfocitos, que son glóbulos blancos, para reconocer estructuras propias como propias y no dañarlas, ¿sí? El timo es más grande en los niños y a lo largo de la edad adulta se va atrofiando, esto quiere decir que va disminuyendo de tamaño. Se ha visto que los pacientes con miastenia gravis, más de la mitad, aproximadamente un 60%, tienen el timo agrandado, que se llama hiperplasia tímica, y aunque es menos frecuente, algunos casos pueden asociarse con tumores del timo llamados timomas, que después, cuando hablemos un poco del tratamiento, vamos a hablar más de esto. ¿A quién puede afectar la miastenia gravis? Bueno, puede afectar en realidad a personas de cualquier edad y de cualquier sexo, aunque es más frecuente en dos grupos, en las mujeres menores de 40 años de edad y en los hombres mayores de 60 años de edad. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, como comentamos, al afectar a la unión neuromuscular lo que se produce es debilidad de los músculos voluntarios. Algunos músculos afectan más frecuentemente que otros y esto hace que algunos síntomas sean más frecuentes. Los más frecuentes son los oculares. Uno de ellos es la llamada ptosis palpebral, que lo que quiere decir es que el párpado se cae. Esto es por debilidad de un músculo que se llama elevador del párpado. Y la ptosis palpebral puede ser unilateral o bilateral. Como característica, no solo de la ptosis palpebral, sino de todo el resto de los síntomas de la miastenia,
Los síntomas suelen empeorar con la actividad al utilizar los músculos y suelen mejorar en el reposo. Esto hace que sea bastante característico que los síntomas suelen ser mejores a la mañana y tienden a ir empeorando a lo largo del día, siendo más marcados hacia la tarde o hacia la noche. También pasa que, por ejemplo, al descansar, como puede ser una siesta, puede ser que mejoren los síntomas, y los pacientes también comentan que si utilizan mucho los músculos, como puede ser estar leyendo, mirando televisión, empeora los síntomas. Otro de los síntomas más frecuentes es la diplopía o visión doble, y esto es por debilidad de lo que se llaman músculos extrínsecos del ojo. Son los músculos que mueven los ojos hacia los lados, y al haber algún músculo débil, esto hace que este movimiento no esté bien coordinado y por lo tanto las imágenes de los dos ojos se separan y se genera una imagen similar a la que vemos acá. Estos dos síntomas son de los síntomas más frecuentes y son los que la mayoría de los pacientes los van a tener en algún momento de la evolución. Otros síntomas también pueden ser cambios en la voz, que en general se refiere como una voz gangosa o una voz nasal, que también tiende a ir empeorando con el esfuerzo. O sea, al hablar mucho va empeorando este tipo de voz gangosa o voz nasal y al descansar tiende a mejorar. Otro síntoma también frecuente es la disfagia o dificultad para tragar, que puede manifestarse también como atragantamientos. Otros síntomas que pueden verse los pacientes con miastenia pueden ser debilidad al masticar, por debilidad de los músculos que se llaman maseteros, debilidad en brazos y en piernas, que puede manifestarse por debilidad para subir las escaleras, para peinarse, para levantar los brazos. Si bien es menos frecuente, uno de los síntomas más graves de la miastenia, digamos el que más asusta, es la falta de aire por debilidad de los músculos respiratorios, y si bien esto, por suerte, es poco frecuente, también puede darse en pacientes con miastenia. Y, aunque es más raro, también puede darse una caída de la cabeza por debilidad de los músculos que sostienen la cabeza en el cuello, ¿sí? Una pregunta que se pueden hacer es, ¿todos los pacientes van a tener todos estos síntomas que yo mencioné? Bueno, la respuesta a esto es que no, ¿sí? Hay distintas formas clínicas. La más frecuente en el 85% de los casos, la miastenia gravis, es generalizada. Eso quiere decir que afecta a músculos oculares y a otros músculos en el cuerpo y puede dar una variedad de síntomas de estos que yo mencioné. Pero hay un 15% de los pacientes que los síntomas son solo oculares, o sea, solo ptosis palpebral, caída de los párpados, y diplopía, que es la visión doble. Como es muy frecuente que todos los pacientes tengan estos síntomas oculares, para nosotros poder decir que una miastenia es ocular, tiene que haberse mantenido restringida estos síntomas durante al menos 2 años, porque si hacemos ese diagnóstico antes de los 2 años, cometemos la posibilidad de que esto sea un error y que después se desarrolle una miastenia generalizada. Y como les comenté, en los casos a donde compromete los músculos respiratorios, esto suele llamarse crisis miasténica y suele ser la forma más grave de miastenia gravis. A veces puede requerir internaciones, incluso intubaciones, internaciones en terapia intensiva. Los estudios que se utilizan para llegar al diagnóstico son varios. Tenemos, sobre todo, estudios en sangre, estudios de laboratorio, donde lo que se puede hacer es medir estos anticuerpos que yo les mostré en el primer gráfico, estos que se unen al receptor de acetilcolina, que se llaman ACRA por sus siglas en inglés, que una gran parte de los pacientes tienen estos anticuerpos positivos y esto nos sirve para el diagnóstico. Y en los pacientes que estos anticuerpos son negativos, hay otros anticuerpos que se pueden ver contra otras proteínas, como la proteína Antimus. Recientemente se describieron otros como la anti-LRP4 y probablemente en los próximos años se describan nuevos anticuerpos a medida que va avanzando la investigación. Otros estudios que son muy importantes para el diagnóstico son los estudios electrofisiológicos. Dentro de estos, principalmente hay 2 tipos de estudios. El llamado electromiograma de fibra única, que es un electromiograma que se hace con una aguja muy finita que registra la actividad de las fibras musculares, y en los pacientes con miastenia se ve un fenómeno llamado jitter. Y otro estudio es la estimulación repetitiva. Este se realiza mediante la estimulación con estímulos nerviosos de los nervios y luego se registra la respuesta a nivel de las fibras musculares, y en la miastenia lo que se ve es que con los sucesivos estímulos va cayendo la amplitud de esta respuesta. También, como pruebas clínicas para ayudar al diagnóstico, se pueden utilizar la prueba del hielo o la prueba con piridostigmina, que ahora vamos a ver que es un tratamiento para la miastenia. Básicamente lo que se hace es, como el frío mejora la transmisión neuromuscular,
mejora la tensión neuromuscular y mejora los síntomas de la miastenia, se pone un hielo a nivel del párpado que está caído y se ve que luego de un tiempo tiende a mejorar este síntoma. Lo mismo se puede ver con la piridostigmina. Entonces, hasta acá más o menos hablamos de qué se trata la miastenia, por qué se produce, qué síntomas da. Y ahora vamos a hablar un poco acerca del tratamiento. Como ven acá, tenemos muchas opciones para el tratamiento. Una de las que se utiliza en casi todos los pacientes y una de las primeras a utilizar es el tratamiento llamado sintomático. ¿Esto qué quiere decir? Que este tratamiento no modifica la enfermedad, no la cura ni actúa sobre su causa, sino que simplemente mejora los síntomas. Y en este caso lo que se utiliza es la piridostigmina. La piridostigmina lo que hace es aumentar la disponibilidad de esta molécula acetilcolina, que es la que transmite el impulso del nervio al músculo, y al aumentar la disponibilidad mejora la contracción del músculo. Esta es una medicación que tiene una duración de acción corta, entonces en general se da cada 4 horas a lo largo del día y la dosis puede variar de paciente a paciente y en un mismo paciente a lo largo de la evolución de la enfermedad también puede ir variando. En los pacientes en los que con la piridostigmina no podemos mejorar los síntomas o no nos alcanza, lo que se hace es empezar tratamientos inmunosupresores. ¿Para qué? Para disminuir este ataque autoinmune. Ahí actuamos sobre la causa de la enfermedad. Uno de los que se utilizan más frecuentemente son los corticoides, entre ellos la meprednisona. Los corticoides, digamos, el problema que tienen es que tienen varios efectos adversos, lo cual limita su uso, hace que intentemos no utilizarlos durante mucho tiempo o a dosis muy altas. Entonces, cuando vemos que necesitamos corticoides a dosis altas o durante un tiempo prolongado, lo que se hace es agregar otros inmunosupresores. Hay varios, algunos son por vía oral, otros son vía endovenosa y se fueron descubriendo muchos también en los últimos años y van a ir apareciendo más. Acá puse algunos como ejemplos, que son la satioprina, el micofenolato, el metrotexate, el rituximab y hay otros tratamientos. Todos estos lo que hacen es bajar las defensas y evitar este ataque autoinmune contra la unión neuromuscular. Para los casos de exacerbaciones graves, como las crisis miasténicas, tenemos sobre todo dos tratamientos que son muy eficaces, pero tienen una duración corta, de un par de semanas. Estos son las inmunoglobulinas y la plasmaféresis. La plasmaféresis lo que hace es, se extrae la sangre del paciente, como que se filtran estos anticuerpos, se extraen estos anticuerpos dañinos y se vuelve a colocar la sangre, como un filtrado de la sangre. Y las inmunoglobulinas es una administración por vía endovenosa de anticuerpos contra los anticuerpos. Entonces lo que hacen es bloquear estos anticuerpos dañinos. Como les dije, estos tratamientos se utilizan sobre todo para crisis miasténicas, o sea, cuando hay debilidad respiratoria, o se pueden utilizar también como preparación antes de las cirugías de los pacientes. Por último, la timectomía. La timectomía es una cirugía en la que se saca el timo, que era lo que les había mencionado antes. La timectomía se utiliza sobre todo en los pacientes con timoma, que son estos tumores del timo. En esos casos siempre hay que hacerla por el tumor en sí y no tanto como tratamiento de la miastenia. Y en los pacientes que no tienen timoma, en algunos pacientes lo que se ha visto es que esta extracción del timo puede llevar a una remisión de los síntomas, o sea, una desaparición de los síntomas, y en otros a una mejoría. Esto igualmente tiene que estar individualizado, paciente a paciente, lo tiene que evaluar el neurólogo tratante y va a depender de los síntomas, de la evolución, de la positividad de los anticuerpos y varios factores más, pero es una opción que puede servir para reducir los tratamientos farmacológicos. ¿A qué tiene que estar atento el paciente que tiene miastenia? Bueno, sobre todo tiene que estar atento a posibles desencadenantes que puedan empeorar los síntomas de la enfermedad, a síntomas que nos estén indicando que la enfermedad está empeorando y a otros tipos de síntomas relacionados con los tratamientos. Entonces, con respecto a los desencadenantes, uno de los más frecuentes son las infecciones, particularmente las infecciones respiratorias. Entonces, hay que tener en cuenta que si uno tiene infecciones y empieza a notar que los síntomas se empeoran, esto es un motivo para consultar. Otras cosas que pueden empeorar los síntomas son ciertos medicamentos. Ahora yo voy a hablar un poco más de esto, pero es importante que los pacientes con miastenia siempre consulten a su neurólogo tratante antes de empezar una medicación nueva para verificar que esta no esté contraindicada, ¿sí? Otros son síntomas que pueden indicar que la enfermedad está empeorando, sobre todo síntomas de alarma ante una crisis miasténica, que es
son falta de aire y atragantamientos frecuentes o empeoramiento de la debilidad que normalmente el paciente tiene. Y por último, puse lo de diarrea o dolor abdominal, porque esto es uno de los efectos adversos más frecuentes de la tiridiospirmina y a veces puede indicar que la dosis es excesiva. Entonces, si uno está tomando tiridiospirmina y tiene mucho dolor abdominal o diarrea, también es un motivo de consulta. Como les comenté, hay muchos medicamentos que pueden empeorar la miastenia. Mi intención no es poner una lista de todos estos medicamentos, porque como les dije, siempre lo mejor es consultar con el médico que esté a cargo del tratamiento, pero usé un poco los más frecuentes. Y dentro de los más frecuentes tenemos los llamados miorrelajantes, que son los medicamentos que se suelen utilizar para las contracturas, que estos pueden empeorar la debilidad muscular, entonces hay que estar atento. Los ansiolíticos, que también son de uso bastante frecuente, como las benzodiazepinas, como el clonazepam, el diazepam, el alprazolam, todos estos pueden empeorar la debilidad y empeorar la función respiratoria, entonces hay que utilizarlos con un poco de cautela y siempre que hayan sido indicados por un médico. Dentro del resto de los medicamentos tenemos varios antibióticos que pueden empeorar. No quiere decir que los pacientes con miastenia no puedan recibir antibióticos. Hay antibióticos que son seguros, pero hay otros antibióticos que no lo son tanto, entonces siempre hay que tener esto en cuenta. También los antiparasitarios, el medio de contraste yodado, que como les dije antes, estos son todas precauciones. No quiere decir que un paciente con miastenia no pueda recibir un medio de contraste yodado. Esto se utiliza sobre todo para las tomografías. Y de hecho, para estudiar el timo hay que hacer una tomografía de tórax con contraste yodado. Entonces, esto no quiere decir que no lo puedan recibir, pero que hay que tener un poco de cautela porque en algunos casos puede empeorar la debilidad. Otros medicamentos pueden ser hipertensivos, antiarrítmicos, antiepilépticos, analgésicos, opioides sobre todo, que son los derivados de la morfina. Los mismos corticoides que paradójicamente se utilizan para el tratamiento de la miastenia también pueden empeorar la debilidad, sobre todo dosis altas y al inicio del tratamiento con corticoides. Entonces, los pacientes que tienen mucha debilidad hay que tener un poco de cuidado cuando uno empieza el tratamiento con corticoides. Después pueden ser otros también los antiespasmódicos como la bupropina, los que se utilizan para dolor abdominal, antipsicóticos y otros medicamentos. Bueno, con respecto a los embarazos, que esto puede ser una pregunta bastante frecuente, ¿puedo quedar embarazada si tengo miastenia? Creo que acá tenemos una prueba de que se puede. Entonces, como ven, la miastenia no afecta a la fertilidad, tenemos acá una prueba bastante clara. Lo que sí es importante tener en cuenta es que con las variaciones hormonales del embarazo se puede desestabilizar la miastenia. Entonces, para evitar esto, lo importante es que la enfermedad esté bien controlada y estabilizada antes de planear el embarazo. El embarazo siempre tiene que estar programado, tiene que haber alcanzado dosis estables de los medicamentos y tiene que haber cierta estabilidad clínica. No es que no se pueda, pero tiene que encontrarse el momento ideal con respecto a la enfermedad. Como les dije, los síntomas a veces pueden empeorar, pueden no modificarse también, o incluso a veces mejorar durante el embarazo, y puede ser que empeoren después del parto transitoriamente. Con respecto a parto vaginal o cesárea, no necesariamente los pacientes con miastenia tengan que tener una cesárea por el solo hecho de tener miastenia. Esto va a depender de cada caso en particular. Por supuesto, no está contraindicado el parto vaginal. Si una paciente tiene mucha debilidad o una fatigabilidad muy marcada, quizás en ese caso en particular se elija una cesárea. Pero en otros pacientes se puede realizar un parto vaginal sin complicaciones, ¿sí? Y lo otro, tener en cuenta, que si bien no es lo más frecuente, pero existe, es la miastenia neonatal. Entonces, esto, yo antes les dije que la miastenia autoinmune no es hereditaria, entonces ahora estoy diciendo algo contradictorio, pero no, esto no es una transmisión de la enfermedad hacia el bebé, sino que estos anticuerpos que circulan en la sangre de la madre con miastenia pueden pasar a través de la placenta y atacar a los músculos del bebé transitoriamente. Después, cuando el bebé logra eliminar estos anticuerpos, no los vuelve a producir. Entonces, no es que el bebé adquiere la enfermedad, sino que solo recibe los anticuerpos de forma transitoria y esto le puede provocar una debilidad en los primeros días o semanas de vida. Entonces, lo importante es tener en cuenta que las madres con miastenia que quieran tener bebés tienen que tenerlos en centros con neonatología especializada y que sepa manejar esta posible complicación que puede darse, ¿sí? Con respecto a las vacunas, que puede ser otra consulta, es importante tener en cuenta
que los pacientes que están recibiendo inmunosupresores, como corticoides u otros inmunosupresores, tienen contraindicadas recibir vacunas agentes vivos atenuados, porque los agentes vivos, en casos de inmunosupresión, pueden reactivarse. Algunas de estas vacunas pueden ser la de la varicela, la de la fiebre amarilla, pero siempre tienen que consultar al médico como para tener una idea si esta vacuna está contraindicada o no. Y sí es recomendable aplicarse la vacuna antigripal en otoño, porque justamente para prevenir las infecciones respiratorias, que como antes dijimos, pueden ser desencadenantes de crisis neasténicas. Entonces, para prevenir esto, siempre es mejor aplicarse la vacuna de la gripe. Y por último, ¿se puede hacer ejercicio si uno tiene miastenia? Bueno, por supuesto, no está contraindicado, ¿sí? Incluso en pacientes con miastenia leve, el ejercicio puede mejorar la fuerza, como todo el resto de la gente, pero sí que hay que tener en cuenta que hay que estar atento al cuerpo y a la fatiga muscular, y si uno nota que un ejercicio lo está agotando o produce más debilidad, probablemente haya que bajar la intensidad, la frecuencia o suspenderlo transitoriamente. Esto va a ir variando de paciente a paciente y en cada momento. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y bueno, ahora quedamos atentos a...